Pobrecita. Ya para. Unos, dos, tres, 14. I sing a song for a munda and vireg. I sing a song for free. I'll put solar panels on your roof so Ramon gets his energy for free. ¡Arriba! Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal RMC Nocian. El día de hoy traemos un video especial porque pues sabemos que muchos de ustedes celebran el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Así que para ello decidimos contarles algo que muchas personas nos han preguntado, que fue cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos y cómo fue que llegamos hasta el hecho de casarnos. Así que sin más, vamos a contar la historia. Ella va a contar su parte, yo voy a contar mi parte. Y al final, a ver cómo quedamos. ¡Vamos a ello! Yo estudié turismo en la universidad y el último medio año hicimos nuestras prácticas, cada quien en el hotel que escogió. Yo escogí con una amiga, ¡hola Dora!, ir a México a un hotel en la playa a trabajar en animación. Y pues así llegué a la playa de México. Yo ya llevaba como 9, 10 años trabajando en animación en distintos hoteles, distintos países, incluso en los cruceros. Pero tuve un accidente, por lo cual tuve que parar por 10 meses. Fue un accidente de moto y tuve que frenar por 10 meses. Y recuerdo cuando apenas empecé a aprender de nuevo a caminar, decidí salirme del hotel donde estaba, porque me cuidaban demasiado, no me dejaban bailar, no me dejaban hacer muchas cosas, incluso no me dejaban pelear para que no me lastimara, y yo me sentí muy abrumado de tantos mimos, tantos cuidados, así que decidí cambiarme de hotel, y por eso llegué al hotel donde estaba la generala. La primera vez que he visto a Ramón pasó en el teatro, que yo iba a ayudar a hacer el escenario del teatro, en una tarde allá adentro, y era mañana, ya quién sabe. Entré en la puerta y de las luces así entro a la oscuridad y veo una carita preciosa. Y yo dije, Y luego paro y veo unas piernitas así. Y dije, Y yo seguí con mi trabajo, pero en un momento estaba, que era guapo. Yo recuerdo que la primera vez que vi a la generala fue el día que compré un day pass, un pase por día para ir a ese hotel y estar toda la mañana, toda la tarde, hasta que ya entraba la noche. Y de paso hacer mi audición para entrar al equipo de animación. Y recuerdo que estaba yo tumbado así en una cama de estos de alberca, cuando fue el grupo de animación a la alberca, y fue la primera vez que la vi con un pelo súper cortito. Ya les iré poniendo fotos para que no se haga tan pesado y entiendan de lo que les hablo. Que dije, esa chica se ve mona, pero qué feo corte de pelo trae. Y esa fue la primera vez que la vi. Ella no me vio para nada ese día, pero yo sí ya dije, chiquitita. No me acuerdo exactamente cuándo hablamos la primera vez o cómo nos empezamos a conocer, pero pues trabajábamos juntos, así que siempre estábamos en el mismo lugar, vivíamos en el mismo edificio, muchas veces él estaba tocando la guitarra y yo en el mismo lugar estaba en la computadora chateando con mis papás o hablando con ellos, y pues al fin y al cabo empezamos a platicar un día. Y luego eso ya no paró. Hasta el día de hoy eso no paró. Estamos todo el tiempo. La primera vez que crucé palabra con la generala fue en el teatro. Como les digo, ya le había echado el ojo, entonces dije, me voy a acercar a ver qué tal. Ahí empezamos a cruzar unas cuantas palabras, no mucho. Nada más vi que su nombre
estaba raro. Me explicó cómo se pronunciaba y yo, ah, bueno. Luego, ese día, en la noche, estaba yo tocando la guitarra ahí afuera en una como salita. Y ella llegó ahí porque era el único lugar donde tenía recepción su computadora para conectar y hablar con sus papás. Y recuerdo que yo todavía los saludé a sus padres, sin conocerla a ella bien, y su madre dijo que yo estaba muy negrito. ¿Mm? Suegra, no se me olvida. Entonces yo hablaba un español espantoso, así súper lento y como aprendido del libro. Y por eso con todo el mundo hablaba en inglés, porque el inglés hablaba mucho mejor que el español. Y él era el primero quien intentó hablar en español. Y esperaba, y esperaba, y esperaba mi respuesta para que se formara mi cabecita y que me pueda expresar bien. Estábamos platicando mucho y, por supuesto, yo sentí sus intenciones, que no era solo amistad. Y lo intentó unas veces y luego dijo, demasiado trabajo para mí, porque yo no quería ni un novio extranjero, no quería ni nada con un extranjero. Yo estaba bien allá disfrutando mi vida en México, disfrutando la playa, trabajando, prácticamente teniendo vacaciones y todo eso. Así que yo le rechacé al principio. Como les cuento, ya tenía yo bastante tiempo en animación, que pues ya estaba muy acostumbrado a que las mujeres fueran las que se acercaran a mí, no a tener que estarlas buscando o estarlas acosando, correteando. Y la generala, yo sentía que ella sí como que quería algo, pero cuando yo intentaba acercarme, me agarraba así ¡pum! Y me sacaba fuera del campo. Por lo cual, yo la verdad ya dije, basta, yo no voy a seguir intentando, no estoy acostumbrado a estar rogando. Así que me acuerdo que me acerqué con ella y le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a estar como amigos, pero cuando quieras pasar el mejor momento de tu vida, me llamas. Y nos hicimos buenos amigos, que significaba que nuestro tiempo libre generalmente pasábamos juntos. También seguíamos platicando de muchas cosas, cómo es la vida en México, cómo es la vida en Hungría. Quería conocer qué tal es Hungría. Sabía dónde estaba Hungría. Y también a salir a comer juntos con otros amigos también, y pues muchas aventuras en el trabajo. También pasábamos bastante tiempo juntos, aunque yo pasé 90% de mi tiempo en La Palapa haciendo música. Pero lo que más disfrutaba yo de esa época eran pues los deportes, porque a mí me gustan los deportes. Así que, como por ejemplo el arco o el kayak, donde también nos echamos unas risas. Y como les digo, pues ya nos empezamos a hacer más amigos, a pasar mucho más tiempo juntos. Le enseñé a tirar con arco. Luego ella me comentó que ella hacía mucha canoa en Hungría. Por lo cual hablé con el jefe de deportes, le comenté eso, que eso él no lo sabía. Entonces le dio la oportunidad de salirse de La Palapa por fin y poder dar un tour en kayak. Luego la mandaron al arco. Y pues nos fuimos, en serio, haciendo muy unidos. Salíamos mucho en las noches en grupo con los amigos, íbamos a cenar. Nada en pareja, todo era en grupo, como amigos. A uno de los que recuerdo con mucho cariño y me da mucha risa cada vez que me acuerdo de él, ¿sabes quién es? Leo. Por cierto, Leo, un saludo fuerte hasta Argentina. Te queremos. Ese canijo, desde antes que la generala y yo pues tuviéramos algo que ver, ya nos estaba sacando fotos y pintando corazoncitos. ¡Todo el tiempo! Siempre decía, ustedes van a terminar juntos. Y mira, maldición que me echaste, mendigo. Hasta nos dijo que nos vamos a terminar casados, pero después de recién conocernos, después de una semana, se van a casar, son novios, se quieren. Como había mencionado yo al principio, pues no quería tener un novio y nada de eso. Pero llegó un día de que era competencia de cantar canciones de famosos
yo estaba de vacaciones ese día, tenía un día libre. Y estoy viendo el show que dan los demás. Y entra Ramón al escenario, canta Frank Sinatra en un traje que le quedaba perfecto. Y ya me quedé así. Y después de eso, todas las mujeres, pero todas las mujeres del hotel, de animación, de otros lados, todo el mundo allá alrededor, y él como rey. Así que, ah, muchas gracias. Y yo pensando en mi mente, a todas las mujeres. Y pues algo me dijo en la cabeza que eso ya no es solo amistad. Así que esa misma noche me fui con él y le dije, voy a cobrar lo que prometiste. Ya quiero algo más de ti. Yo recuerdo que había un concurso de canto y el que ganaba se ganaba un día libre extra o algo así. Entonces pues yo estaba acostumbrado por tocar la guitarra y eso a cantar. Así que escogí My Way de Frank Sinatra, me vestí como en un smoking y me fui ahí. Y aparentemente la generala estaba en el público. Me vio cantar y esa noche después del show y de estar un rato en el bar con los huéspedes y eso, pues nos vamos caminando hacia nuestras habitaciones y ahí abusó de mí. Y después de medio año ya se acabaron mis prácticas, ya no tuve que trabajar más en el hotel y tenía que regresar a Hungría. Ramón ya para entonces no trabajaba en este hotel, sino que se fue a trabajar a otro hotel, pero nos seguíamos viendo y pues me preguntó que si quería quedarme en México y irme a vivir con él. Y yo dije, bueno, pues me cambio y vuelo entonces. Luego pasaron unos meses y por X o por Y, por no llevarme bien con el gerente de animación, pues tuve que dejar el hotel donde trabajábamos, pero la generala y yo seguíamos en contacto, nos seguíamos viendo, estábamos juntos, salíamos a cenar, yo estaba en otro hotel y de repente me dice que ya se va a regresar a Hungría y a mí me quedo como que no. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues quédate a vivir conmigo, no te vayas. Entonces me dijo, bueno, no es que me pueda quedar a vivir contigo, pero puedo cambiar mi vuelo para quedarme más tiempo y pues me voy contigo a tu casa. Así que así lo hicimos, se vino conmigo. Pero lo gracioso fue que ya después de tantos meses de estar saliendo juntos y todo, me dice, me voy a vivir contigo, pero solo si somos novios. Y yo me quedé, ah, caramba, que no ya lo éramos. Tuvimos muchísimas aventuras juntos, primero en Playa del Carmen, que íbamos muchas veces a la playa, a cenar, a salir, a conocer más a México, a vivir realmente la vida de México, porque pues antes en el hotel eso no, no era exactamente lo mismo. Luego nos mudamos juntos a Puerto Morelos, que me encantaba ese lugar. Era lo mejor. Donde un parte es muy turístico y del otro lado, pues no, ahí vive la gente local, ahí vivíamos nosotros y me encantaba ese lugar, me encantaba, me trataron súper bien. Tenía mis lugares favoritos, así que me encantaba esa época. Y yo sin trabajo, porque pues yo ya dentro de poco tenía que regresarme a Hungría, así que voy a disfrutar mis vacaciones a gusto, como bien mantenida. Durante ese tiempo que estuvimos juntos, estuvimos en Playa del Carmen, estuvimos en Puerto Morelos y la verdad es que teníamos muchísimas aventuras. Pues una vez salimos a caminar en la noche y nos agarró una lluvia que estuvimos bajo un techito los dos así abrazados por una hora o dos y atrapados sin poder movernos, porque era un tormentón. Luego también íbamos mucho a los tacos de chorizo que le encantaban a la generala, a una fondita que quedaba lejísimos de unos tacos de bistec, pero me hacía caminar todos esos kilómetros porque a ella le gustaban esos tacos en plato de plástico con un plástico para que no se manche el plato o una bolsa.
son los que le gustan. Y luego nos fuimos a Puerto Morelos y ahí era muy bonito, aunque para mí era un poco triste porque yo salía temprano en la mañana, regresaba en la tarde cansado. Entonces normalmente me bañaba y me echaba una siesta y luego en la noche me tenía que ir y regresar ya por ahí de las 12 de la noche, 1 de la mañana. Pero me acuerdo que lo único que me hacía muy contento era cada vez que regresaba yo, ella ya estaba esperándome en el balcón del departamento, pero como si fuera un perrito esperando a su dueño, y nada más verla, mi corazón empezaba a latir fuertísimo. Tuvimos una noche completamente loca que salimos, y entonces cuando todo te pasa a tu favor y te caes de fiesta a fiesta y intentas nada más tranquilizarte y caminar juntitos, pero gente tocando en la playa, invitándonos que vayamos con ellos. Y bueno, pasamos toda la noche entre risas y bailando y pues echando fiesta. Llegó el atardecer, estamos en la playa juntitos, abrazaditos, y de repente me dice: nos vamos a casar y vamos a vivir siempre para juntos. ¿Está bien? Y yo, está bien. Así que así fue la primera vez que me pidió la mano y yo dije que sí. Hubo una noche que salimos con la gente con la que yo trabajaba y fuimos a un bar en Puerto Morelos. Y me acuerdo que pedimos algo de beber y todo, y estábamos todos así juntos sentados en una mesa y eso. Pero yo ya sabía que la generala pronto tenía que regresar a Hungría y entonces no le podía quitar los ojos de encima. Y recuerdo que un compañero de trabajo le dijo a los demás: miren nada más a esos dos cómo se ven, no pueden parar de verse. Yo me di cuenta que no queríamos estar con ellos, sino que queríamos estar solos, así que pedimos que nos dieran unos vasos para llevar y nos fuimos caminando por ahí por Puerto Morelos. Encontramos un columpio y la generala estaba muy contenta de que encontramos ese columpio, así que estuve un rato meciéndola en el columpio como niña chiquita y ella feliz. Luego seguimos caminando y en el muelle había gente tocando la guitarra, así que les pregunté si podíamos quedarnos. Nos invitaron con mucho gusto, estuvimos cantando y todo. Y recuerdo que empecé a sentir tristeza y fue cuando le dije a la generala que si íbamos a estar juntos o no, porque pues yo tenía miedo de ese amor a larga distancia, ya me había pasado algunas veces y pues no estaba seguro, así que le dije: ¿nos vamos a casar y vamos a estar siempre juntos o cómo va esto? Y ella me respondió: sí, vamos a casarnos y vamos a estar juntos para toda la vida. Llegó el triste momento cuando ya no había más tiempo, ya tuve que regresar a Hungría, porque no terminé la universidad, me faltaba medio año, escribir mi tesis, graduarme, hacer mis exámenes finales y todo eso. Así que tuve que regresar a Hungría, pero no estaba yo muy animada en casa, porque yo quería estar con Ramón y quería estar con Ramón. Pero pues lo sabía que primero la universidad, porque sin la universidad mis papás nunca me van a dejar regresar a México. Así que echaba todas las ganas para poder pasar en todos mis exámenes, terminar mi tesis lo más pronto posible, graduarme y ya regreso a México. Mientras tanto, estábamos hablando casi diario por Skype. La única cosa era que cuando él terminó a trabajar, aquí ya era la madrugada. Así que yo prendí mi computadora después de estudiar en las noches y estaba esperando así media dormidita enfrente de la computadora cuando regresa del trabajo y cuando podemos hablar. Y luego por horas y horas hablando, ya era la mañana, yo dormí como una hora más y me fui a hacer mis exámenes. Una época muy difícil, tanto en sueño como en estar separados. Y eso era el momento que he decidido que voy a regresar a México. Y luego nunca jamás separamos uno del otro, ni por un día. Y llegó el momento que me esperaba, que no quería que llegara.
uno de los momentos más tristes, que fue cuando la generala tuvo que regresar a Hungría. Sabíamos que tenía que regresar porque tenía que acabar su universidad, pero sí fue algo muy duro el despedirme de ella. Y recuerdo que ese tiempo fue aparte duro porque estábamos separados. Yo ya no quería ni estar en el trabajo donde estaba, porque me recordaba a ella, ni seguir viviendo en el departamento donde estaba, porque me recordaba todo a ella. Y aparte sucedió que mi abuelo falleció también en esas épocas. Así que agarré mis maletas, fui a Puebla a ver a mi abuela, a ver a mi papá, a ver a mi familia. Y pues mientras estuve ahí un rato con ellos, me salió la oportunidad de regresar a Club Med a trabajar. Así que me regresé para Cancún y empecé a trabajar ahí. Y recuerdo que todas las... Bueno, cuando yo terminaba de trabajar, llegaba a mi habitación, prendía la computadora y hablábamos por Skype. La pobrecita siempre tenía una cara de dormida. Pero supongo que era porque, pues, era muy tarde para ella. Ay, pobrecita. Pero la verdad, ese tiempo sí fue duro y no quisiera que eso volviese a repetir para nada. I'll put solar panels on your roof so Ramon gets his energy for free. All right.